Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de ABC Noticias. Mi nombre es Margarita Arreola y el día de hoy los voy a estar acompañando en compañía de... Bueno, los voy a estar acompañando un ratito, en ausencia, perdón, de mi compañera Saraí Rangel, quien está habitualmente con ustedes, y nos vamos a ir de lleno con la información. Vamos a ver la información acerca de un justiciero que balea a presuntos ladrones y regresa las pertenencias a la víctima. Por medio de un video compartido en redes sociales, se dio a conocer el actuar de un presunto justiciero que encaró a un par de sujetos probables responsables de despojar de sus pertenencias a una mujer, víctima que al parecer conocía al civil armado, quien disparó en contra de los presuntos ladrones, dejando a uno de estos sin vida. Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del pasado lunes 19 de diciembre en las calles de la colonia Unidad Modelo, Tercera Sección, en Tultitlán, Estado de México, hecho criminal que fue registrado por una cámara de seguridad vecinal. Grabación que se ha viralizado en distintas plataformas de redes sociales. La grabación, de apenas 40 segundos de duración, muestra a dos sujetos que caminando se alejan del lugar, mientras un sujeto más corre detrás de ellos hasta que logra darles alcance. Luego de un breve intercambio de palabras, el justiciero, quien aparece en el video caminando desde el fondo acompañado de la víctima, desenfunda de entre sus prendas lo que al parecer es un arma de fuego, la cual apunta hacia los dos presuntos ladrones para posteriormente jalar el gatillo. Bueno, pues ahí está la información de este video que se viralizó en redes sociales. Y ahora vamos con información local, para lo cual tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera América Juárez, que nos va a hablar acerca de la aprobación del presupuesto para el año 2023 en el Congreso local. América, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Margarita, un saludo a ti y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y como bien lo mencionas, ya el día de ayer, de manera histórica, porque no recuerdo que haya sido en otra fecha que se aprueba de manera tan temprana el presupuesto, se dio este paquete presupuestal que va a poder gastar el gobierno del estado para el 2023 y que es de 91,167,361,282 pesos. Y como ya es tradicional, pues educación prácticamente se lleva una tercera parte de este presupuesto. Se le asignan 28,076,000,000 de pesos. En materia de seguridad se asignan 3,931,000,000 de pesos. En salud, 9,941,000,000 de pesos. Y la Universidad Michoacana contará con 3,579,000,000 de pesos. Mencionarte que de todos las secretarías, órganos autónomos y organismos descentralizados, solamente 16 tuvieron aumentos en los recursos que se le destinan. Y además, bueno, entre otras modificaciones que sufrió el presupuesto que fue entregado por Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, es que se destinará un 10% del recurso para infraestructura básica municipal y escolar a aquellos municipios que tienen mayor presencia de migración, así como también se destinará un 20% del presupuesto de vivienda a la población migrante. También otra de las modificaciones que se dio es que la Secretaría de Finanzas y Administración se le quitaron 11 millones de pesos para ir al Tribunal Electoral de Michoacán. Llama la atención que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas va a poder destinar 60 millones de pesos para cumplir con el pago a los extrabajadores de la extinta Junta de Caminos del Estado de Michoacán. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública va a poder destinar 60 millones de pesos para activar los seguros de vida a favor de los elementos o de los policías. Y también comentarte que se tiene contemplado por la Universidad Michoacana la conclusión de un nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Con esto pues serán 8 millones de pesos los que se destinan. Lo que ejercerá el Congreso del Estado son 1,197,000,000 de pesos. Esto se debe a que ellos se harán cargo también de la Auditoría Superior de Michoacán. El Poder Judicial se le entregarán 1,639,000,000 de pesos, 130 millones de pesos más, y otras áreas que tienen algunos aumentos son Secretaría de Gobierno, Finanzas, Secretaría de Obras Públicas, Agricultura, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Turismo y Secretaría de Educación. Y finalmente mencionarte, Margarita, que bueno, prácticamente se tienen previstos 9,000,000,000 de pesos para lo que es el plan
lo que es el programa de obra multianual para el 2023, en donde están previstas, entre otras cosas, el Metrobús, la rehabilitación del río Duero, la rehabilitación de al menos 1500 kilómetros de carretera y el arreglo de los libramientos y autopistas de Uruapan, Zamora, Marabatío, Zitácuaro, Atlacomulco, Marabatío y Uruapan y Lázaro Cárdenas, que están previstas en este plan multianual y que bueno, van a tener esta posibilidad de ser consideradas. Además, también la reubicación del ferrocarril o del patio de maniobras aquí ubicado en Morelia, así como el segundo anillo periférico de Morelia y el mercado municipal de Pátzcuaro. Son esto lo que se está viendo dentro de este plan multianual que también fue aprobado el día de ayer. Margarita, mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, América. Muy buenas tardes para ti. Y bueno, pues ahí tienen los pormenores de esta aprobación. Un paquete que llegó muy bien planchado, que prácticamente no tuvo mayor complicación, no se dio la discusión como se acostumbra por parte de la Cámara de Diputados hasta el último día del año o hasta las altas horas de la madrugada. Prácticamente a medianoche ya se tenía concluido pues la aprobación de este presupuesto, que yo creo que de las cosas a rescatar es sin duda el seguro a policías, ese esta liquidación informa a la Junta Local de Caminos, ahora ya extinta, y por supuesto también el presupuesto que se les aprobó para Protección Civil y Bomberos, entre otros que siguen siendo cuestionables, pero al menos creo que estos tres rubros son interesantes y benéficos para la sociedad michoacana. Y bueno, pues ahora nos vamos con información justamente del gobernador, quien celebró pues la aprobación de este presupuesto tal y como lo envió. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció el compromiso de las y los diputados que integran la 75ª legislatura del Congreso del Estado, tras proponer como prioridad el bienestar de los michoacanos y el desarrollo de la entidad. Lo anterior, luego de que el Congreso local aprobara el paquete económico 2023, que mantiene una visión municipalista. Además, da prioridad a temas como infraestructura, seguridad, salud, campo, educación y desarrollo para las localidades y comunidades indígenas, y no considera nuevos impuestos que afecten la economía de los ciudadanos. Ramírez Bedoya resaltó que el presupuesto del 2023 es por un total de 91,167,361,282 pesos, lo que permitirá tener las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del Estado. Recordó que dentro de las acciones más destacadas con el presupuesto aprobado, resaltan los seguros para los policías, mientras que para el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de Servicios Públicos Municipales hay un crecimiento del 40%, y en el capítulo de la infraestructura se impulsa el sistema de obras multianuales a fin de garantizar obras de gran calado en menos tiempo y contemplar su mantenimiento durante la administración, todo sin generar más deuda para el Estado. El mandatario estatal agregó que el Fondo del Fortalecimiento para la Paz también se destinarán 100 millones de pesos a capacitación, infraestructura y equipamiento de los cuerpos de bomberos. Adicionalmente, vendrán dos nuevos programas sociales enfocados en las mujeres michoacanas, como son los apoyos a mujeres con cáncer de mama y cervicouterinos y el de las madres de familia menores de 18 años, que ejecutarán la Secretaría del Bienestar y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, respectivamente. Bueno, en cuanto al Ayuntamiento de Morelia, aprobó el programa de inversión anual para el año 2023. En sesiones extraordinarias, el Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo del Programa Anual de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2023. De forma unánime, el cuerpo colegiado, luego de que la regidora Minerva Bautista solicitara que la obra del Centro de Atención Animal estuviera con carácter prioritario en los primeros meses del próximo año. Por otra parte, en la segunda sesión, el Ayuntamiento aprobó la ampliación en el término de ejecución y entrega de obra pública, aprobada dentro del Programa Anual de Inversión 2022, fijado como periodo máximo para el efecto el primer trimestre del año 2023, sin interferir en el presupuesto del año citado en último lugar. Y en información nada agradable, Michoacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ataque a periodistas. Y bueno, pues ahí el PES exhorta a que pues haya una mejor regulación en cuanto a los protocolos de protección, porque las fuentes más vulneradas son política y policíaca.
Michoacán cuenta con el lugar número 3 después de Ciudad de México y Yucatán en el ataque al gremio periodístico, señaló el dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, Eder López, tras la serie de ataques que se han dado desde la presidencia de la República contra periodistas, así como el uso que ha hecho la oposición para acusar al presidente de intentos de homicidio contra algunos periodistas. Pidió al gobernador, secretario de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, a no hacer caso omiso del problema, a que no se compren el discurso del presidente de la República. Analicen con seriedad. No queremos un año donde Michoacán está en los primeros lugares de violencia en el país, dijo el dirigente, que reconoció la violencia contra los medios de comunicación. Anunció que pedirá a la diputada local, Luz García, que se genere un exhorto al gobernador del estado y el presidente de la República para exigir que no se quede en la palabra y pidió a los partidos políticos sumarse más allá de las diferencias. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias Michoacán. Bueno, y en la línea telefónica tenemos a Denis Torres, quien nos va a platicar acerca, pues, de las recomendaciones en esta temporada para evitar los disparos al aire, sobre todo los festejos de Nochebuena y Año Nuevo. Denis, adelante. Buenas tardes para ti, Margarita, y para todo el auditorio de ABC Noticias Michoacán. Pues como lo comentas, el comisionado para la seguridad en el municipio de Morelia, Alejandro González Cusi, invitó a la población a que se abstengan de dar tiros al aire durante las celebraciones, tanto de navideñas como de Año Nuevo, ya que menciona, pues bueno, puede generar una falta administrativa para quien o quienes realicen o cometan este delito. En este sentido, Margarita, recordar que en la ley federal deportación de armas, pues bueno, es posible que una persona como tú y yo podamos tener un arma en nuestra casa siempre y cuando te contemos con la licencia adecuada. Sin embargo, la misma ley menciona que el arma no puede ser utilizada o puede ser portada en reuniones sociales, como es el caso de las celebraciones. En ese caso, pues bueno, se retira el arma, así como la licencia, y también se hace acreedor a una multa, por lo que también las autoridades pues señalaron que se eviten hacer este tipo de cosas. Y pues también recordar que si el arma se te encuentra no es tuya, pues también eres pues acreedor a un delito federal que va desde los 5 a los 10 años de prisión por la portación ilegal de armas, esto de acuerdo también con la misma ley. En el caso de Morelia, también las autoridades señalaron que es en las tenencias donde más tienen reporte de esta práctica, especialmente en las tenencias del sur como Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Santa María y Tenencia Morelos, donde en otros años han tenido reportes de personas que dan disparos al aire, y también contemplando, pues bueno, que en las balas que suben en algún lado van a caer y desgraciadamente a veces generan tragedias, Margarita. Muchísimas gracias por la información, Denis. Y bueno, pues es justamente un llamado a evitar accidentes muy lamentables. Se han tenido casos tanto en Morelia como en Uruapan de estas situaciones donde menores, sobre todo, han sido afectados por balas perdidas, estas famosas balas perdidas en estas fiestas. Agradecemos tu reporte, Denis. Seguimos con la información. Y si ustedes no sabían que va a haber de cena en barandilla, pues acá le presentamos, habrá desde pozole, ponche, ensalada de manzana y mucho más tan antojable, se mira el menú, que a lo mejor alguno comete alguna infracción para ir a cenar a barandilla. Pozole, ponche de frutas y ensalada de manzana será el menú que ofrecerá la barandilla estatal a quien esté detenido durante la celebración del 24 de diciembre. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, refirió que las y los ciudadanos que sean sorprendidos en faltas administrativas o en actos que atenten contra la tranquilidad serán asegurados preventivamente hasta por 36 horas, por lo que en caso de caer en este lugar podrán disfrutar de una cena caliente en compañía de elementos de seguridad. Con información de Denis Torres para ABC Noticias Michoacán. Y en información más amable, José Luis Rangel, regidor de la Comisión de Asuntos Indígenas de Uruapan, habla de la exhibición y muestra de los cúrpites en Calzoncín. La festividad, que es una de las más grandes y más importantes de nuestra comunidad de Calzoncín, día de mañana cierra esta parte de la festividad con las tradicionales competencias de los cúrpites, que pues se van a llevar a cabo en la plaza principal de nuestra comunidad, y pues creo que es una tradición muy bonita. Yo resaltaba la importancia de esta danza, que no solamente nos ha representado a nivel municipal, a nivel estatal y nacional, sino inclusive más allá de nuestras fronteras, a nivel internacional. Bien cabe mencionar que pues se sigue preservando y se sigue llevando a cabo todavía por niños. Si ustedes nos visitan, se podrán dar cuenta que hay muchos jóvenes, muchos niños que ya están practicando esta danza, y que bueno, pues es precisamente esta parte la importante, el seguir preservando e impulsando este tipo de tradiciones y de cultura de nuestras comunidades.
Y bueno, la información que nos tiene Sergio Ramos Chávez fue electo como presidente del Consejo de la Crónica en una sesión extraordinaria donde además se habló de los festejos que habrá para conmemorar el nacimiento del volcán Paricutín. Nuevamente aquí pues para contribuir a la historia y la crónica de Uruapan. Hay una serie de actividades muy importantes para Uruapan. Se cumple 490 aniversario de la llegada de aquel misionero que fue Fray Juan de San Miguel, quien llegó aquí a Uruapan, integró el nuevo pueblo con los 9 barrios, considerar en el primer trimestre del año, que es la conmemoración del 80 aniversario del nacimiento del volcán Paricutín. Vamos a integrar una serie de propuestas al gobierno para que se puedan considerar dentro del programa, que creemos muy interesante para este hecho. También vamos a retomar el tema de Don Vasco de Quiroga y también la muerte de Fray Juan de San Miguel en el primer trimestre. José Luis Martínez, director del sistema DIF en Uruapan, menciona que continúan con la prestación de servicios y la proyección de CRIO para 2023. Sí, pues estamos, nuestro presidente municipal anunció hace unos días en la avenida de nuestro señor gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, al centro de la ciudad de Uruapan, pues lo que va a ser nuestro principal objetivo dentro de la administración como DIF, que va a ser la creación del Centro de Rehabilitación Infantil. Estaremos echándolo a andar a más o menos a finales de enero, que fue el compromiso que hizo el presidente municipal, y lo iremos complementando con el paso de los meses, de los días, incorporando a todos los menores, porque toda vez que por alguna situación, pues la finalidad de nosotros como DIF municipal, pues es darle la atención de manera temprana e inmediata pues a los niños, toda vez que, como es bien sabido, pues existe un CRIP Teletón Michoacán, pero muchas veces, pues por falta de recursos, los papás no pueden llevar a los niños hasta al CRIP Teletón de la ciudad de Morelia. Y esa fue toda la información por parte de ABC Noticias. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Recuerde seguir nuestras redes sociales y, por supuesto, comprar nuestra edición impresa. Mi nombre es Margarita Arreola y nos vemos. Gracias.